¿Hola? Estás en tu luna de miel. Se puso un bikini, tomó una toalla, caminó hacia el balcón. Usted le dijo que se visualizara en una playa en Hawái, corriendo en la arena, sintiéndose muy cómoda. Después le dijo que saltara al agua. Tal vez me atraparon por robar un banco, pero no hay forma de que puedan probar que tuve que ver con su muerte. Ya se los dije. No puedo obligar a la gente a que haga cosas que no quiere hacer. ¿Yo sí? Vaya a prisión. Sara, traerán a Thorpe ahora. Escucha. Sé que tienes interés personal en esto, pero ya no trabajas aquí. Lo sé. Tony. ¿Me recuerdas? Soy Vega, el detective. Sí, púdrete. Quiero un abogado. No te estoy acusando. Solo queremos hablar. ¿Por qué la silla de ruedas? Los de la calle Pepper no saben disparar. Soy difícil de matar. ¿Hace cuánto? La Navidad pasada. Esto es lo que sucede. Encontramos sus huellas en todo el auto de Paula Bonfilio. Dígame, León, ¿cómo se lastimó las manos? No lo recuerdo. Recogiendo moras, creo. No. ¿Cuánto le debía Paula? Prestarle dinero a quienes lo necesitan no es ilegal. Pero matarla si no pagan, sí. Lo único que tienes es la bebé y el auto. Págame ahora o me los llevo. Sí, la amenacé. Y sí, es cierto, le quité el auto y a su bebé. Pero cuando la dejé en ese callejón, ella estaba viva. ¿Y por qué no le quitó el chip de 500 que traía en su bolso? Ella me debía $12,000. Un chip de 500 no me interesa. Debes mantener vivos a tus deudores o jamás te pagarán. Juro, por mi reputación, que iba a devolverle el auto y la bebé. ¿Y se los dio la prostituta? Fue después de que vi todo en las noticias. La bebé está bien, ¿no? No la asesiné. Ya encontramos a Thorpe. ¿Por qué me mentiste, Tom? Yo no podía ganar. Me decían que mantenerla viva tanto tiempo era egoísta. Ahora mírame. Estaba furioso porque él está libre. Y sin importarle mucho que pagara por su cuidado, me quedaría sentado junto a ella. Después de un tiempo, me di cuenta de que el único que sufría era yo. No estaba viviendo. No podía continuar y dejarla ahí, así. ¿Pudiste pedirle ayuda a los médicos? Diciéndoles que estaba harto, que quería que mataran a mi esposa para tener un fin de semana para mí. Al menos hubiera sido honesto.